Y tengo que empezar expresando mi solidaridad con 69 senadores que han recibido expresiones desobligantes de parte del senador Robledo por el simple hecho de tener una posición distinta a la que él tiene sobre esta materia específica. Escuchando al inefable senador Robledo, recordé las expresiones de un ministro de la administración, Yera Restrepo, quien refiriéndose a un senador citante, le decía: ahí se ve su marca de fábrica, senador, ahí se ve su marca de fábrica, haciendo referencia a las falsedades y mentiras permanentes de aquel senador en un debate que quedó registrado en la historia, cuyos detalles no es del caso recordar ahora. Pero también ratifiqué la certeza que tengo sobre las injusticias que se han cometido contra mi gran amigo, el senador Ernesto Macías, porque son muchos los que tratan de descalificarlo hablando de la jugadita del senador Macías. Jugadita del senador Macías. Aquí el rey de las jugaditas es el senador Robledo. Y déjenme señalarles por qué lo señalo. Resulta que él, a través de este procedimiento, ha querido revivir el debate de moción de censura sobre el cual se pronunció el Senado en su momento mayoritariamente de una manera autónoma por parte de esta corporación legislativa, pero además también se pronunciaron las autoridades judiciales en respuesta a una acción de tutela que impetró el senador Robledo, mediante la cual pretendía que se obligara a que ese debate de moción de censura tuviera lugar, y esa acción de tutela fue rechazada por la autoridad judicial. Tienen ustedes entonces varios debates de control político antes, tienen ustedes un fallo del Consejo de Estado, tienen ustedes una decisión del Honorable Senado de la República, tienen ustedes una decisión judicial expresada en un fallo en sede de tutela por una autoridad judicial, y hoy estamos acá hablando del tema de los soldados americanos. Eso lo que quiere decir es que le dio la vuelta el senador Robledo y se echó su discurso. Pero yo le agradezco que haya hecho semejante esfuerzo de imaginación, que haya hecho semejante jugadita, porque es muy importante que el país conozca la verdad. De otro lado, es de tal naturaleza la jugadita que todo lo que dijo, con el estilo que lo caracteriza, tiene que ver con una sentencia del Tribunal de Cundinamarca que fue revocada por el Honorable Consejo de Estado. Y como si fuera poco, el senador Robledo desconoce el valor jurídico de esa decisión del Consejo de Estado. Dice que fue una cosa apenas procedimental, trata de quitarle valor y se refiere a que qué bueno sería que en algún momento trate estos temas también la Corte Constitucional. Es muy importante, adicionalmente a lo que acabo de señalar, para que quede claro ante los colombianos cuál es el punto de partida de este debate, toda la argumentación la hace sobre la base de que es tránsito de tropas. Es una decisión que él tomó, es una creencia que él tiene, es una opinión que tiene, pero yo debo decir que no es tránsito de tropas. No es tránsito de tropas, se trata del desarrollo de la cooperación binacional con los Estados Unidos en materia de defensa y seguridad, que tiene una larguísima tradición y una base jurídica, una base legal nacional e internacional muy sólida. Por esa razón, el gobierno no le solicitó autorización al Senado de la República, toda vez que no es tránsito de tropas, y por esa razón no se solicitó el concepto previo del Consejo de Estado, porque cuando se trata de tareas de cooperación y no de tránsito de tropas, en las circunstancias que están consagradas en la Constitución, ese concepto no se necesita. Repito entonces, para que quede claro, ese es el fundamento además de todos los razonamientos que voy a hacer, que la presencia de soldados americanos obedece a acciones de cooperación internacional en materia de seguridad con los Estados Unidos, que tienen una larga tradición y se fundamenta en tratados internacionales,
tratados binacionales, la Constitución Nacional, la ley y, como si fuera poco, el valor de la costumbre en materia de legislación internacional. Como se trata de cooperación, no se requiere la autorización del Senado, lo reitero. Cooperación binacional en materia de seguridad y defensa no requiere la autorización del Senado ni el concepto previo del Consejo de Estado que mencionaba el senador Robledo para engañar como siempre es el estilo que tiene ya, el país lo ha visto varias veces en esta misma práctica. Acepto entonces, senador Robledo, que hablemos de legalidad y que también hablemos de corrupción, entendida esta como la violación de la ley. Y empecemos a responder para que quede claro ante la opinión pública, porque al senador Robledo le gusta utilizar esos debates única y exclusivamente con sus propios propósitos políticos. Empecemos a responderle las falsedades al senador Robledo. Una tras otra. Su marca de fábrica, senador Robledo. Su marca de fábrica. Dice usted desde el primer segundo de su intervención que la embajada nos anunció. La embajada de los Estados Unidos no anunció sola, senador Robledo. El comunicado dice la embajada de Estados Unidos y el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia. En ese propósito de hacerle creer a los colombianos de que este gobierno anda entregando la soberanía al gobierno americano, usted incluso se come las palabras, no lee bien, no le gusta leer las cosas completas y no les gusta escribirla completas, como se lo voy a mostrar más adelante, en textos que pueden tener connotaciones bastante complejas. Senador Robledo, no es cierta la primera afirmación que usted hizo entonces, en el sentido de que la información a los colombianos hubiera sido hecha solamente por la Embajada de Estados Unidos. No, la hizo la Embajada de los Estados Unidos y el Ministerio de Defensa Nacional. Y aquí se hace claridad en este comunicado con respecto a que se trata de una tarea de cooperación que tiene una larguísima tradición y no se puede decir, como se dice entre comillas, en algún escrito suyo, que a través de esto el gobierno colombiano autorizó el tránsito de tropas. El gobierno colombiano nunca ha autorizado el tránsito de tropas. Sí ha desarrollado, en el caso concreto del gobierno del presidente Duque, acciones binacionales de cooperación en materia de seguridad y defensa, como lo han hecho a lo largo de los años muchos otros gobiernos. Dice usted entonces que esos tropas, dice usted, tropas, es un grupo de soldados que han venido a prestar tareas de cooperación en materia de asesoría, en materia de entrenamiento, en materia de capacitación, como lo he dicho en este recinto múltiples veces, en el propósito de fortalecer nuestras capacidades en materia de lucha contra el problema mundial de la droga. Esa afirmación suya, entonces, según la cual aquí hay unas tropas en la ilegalidad, es falsa, es mentirosa, falta a la verdad, desconoce lo que son los fundamentos fácticos concretos que dan cuenta del fundamento legal internacional, binacional, nacional y basado en la costumbre de la presencia de este grupo de soldados americanos. Adicionalmente a eso, como usted acostumbra hacer afirmaciones que están totalmente fuera de la verdad, déjeme decirle, yo creo que usted lo sabe, pero no le gusta reconocer estas cosas, pero lo digo básicamente en beneficio de los colombianos, déjeme decirle que Colombia tiene convenios binacionales, tratados internacionales, eso que a usted no le gusta, eso porque le escuché decir, ya saldrá el ministro de la Defensa con el cuentico ese de los tratados internacionales. ¿Cuentico los tratados internacionales, senador? En la época de la internacionalización, ¿cuentico los tratados internacionales? Teniendo en cuenta lo que es el mandato de internacionalización que está consagrado en la Constitución Nacional, ¿cuenticos los tratados internacionales, senador Robledo? Teniendo en cuenta el mandato de promover la integración económica, política y social que también está consagrada en la Constitución Nacional, ¿dice usted que el cuentico de los tratados internacionales? Pues déjeme decirle, senador Robledo, que eso que usted llama cuentico, en cuanto tiene que ver con
asuntos de cooperación en materia de seguridad, me permite indicarle que Colombia ha suscrito 160 mecanismos con distintas naciones, 62 de ellos con Estados Unidos. Y también déjeme decirle que en esos convenios de cooperación se establece la presencia de soldados de las respectivas nacionalidades, no solamente en Colombia. Tenga usted en cuenta, senador, que hay soldados colombianos prestando cooperación en distintas naciones. Tenga usted en cuenta, senador, que hay soldados colombianos en los Estados Unidos también en tareas que tienen que ver con cooperación en algunas materias. Tenga usted en cuenta, senador, que hay soldados colombianos en Centroamérica prestando tareas de cooperación que son fundamentales para mejorar nuestras capacidades de lucha contra el problema mundial de la droga. Tenga usted en cuenta, senador, que eso que usted llama tratados, el cuentico de los tratados, ha dado lugar a que Colombia sea parte hoy del Tratado de la Organización del Atlántico Norte, básicamente en el propósito de que Colombia comparta con las naciones que integran ese tratado el conocimiento que ha adquirido en materia de lucha contra las drogas y en materia de lucha contra el terrorismo. Así que esa cooperación binacional, que tiene una larguísima tradición, la ejerce y la desarrolla Colombia no solamente con los Estados Unidos, un gran socio que tenemos, con el cual debemos seguir profundizando nuestras relaciones, sino con muchos otros países del mundo y además con organizaciones internacionales. Eso que usted llama presencia ilegal, mintiendo, senador, mintiendo. Resulta que tiene una larguísima tradición desde 1952. No voy a leer todos los acuerdos y todos los convenios, ni voy a leer tampoco, por razones de tiempo, cómo nos hemos beneficiado. Pero estoy hablando del 52, del 74, del 2012, del 55, del 63, del 90, del 91, del 93, del 98, del 99, del 2012, del 2000, del 2001, del 2003, del 2004, del 2005, del 2006, del 2007, del 2008, del 2009, del 2010, del 11, del 12, del 13, del 14, del 15, del 16, 18, 19 y del año 2020. Es decir, estamos hablando de más de medio siglo, de más de medio siglo de cooperación, no solamente con los Estados Unidos, sino con muchas otras naciones. Dice usted, senador Robledo, que yo me abrogué la facultad de decidir qué es tránsito de tropas y qué no lo es. Miente, senador Robledo. Lo que tiene que ver con tránsito de tropas hace parte de la larguísima tradición constitucional colombiana en esa materia. Es decir, son los constituyentes de las distintas épocas. Son los textos escritos de nuestras cartas fundamentales en las distintas épocas las que han consagrado en nuestra estructura legal, vía este camino, lo que se entiende por tránsito de tropas. Y usted sabe, senador Robledo, que ese tránsito de tropas tiene que ver con el principio de neutralidad. Es decir, se trata de que cuando un Estado que está en una confrontación bélica con otra, si eventualmente pide a Colombia que le permita el tránsito de sus tropas, se trata, por supuesto, de un asunto que tiene que ver con la neutralidad del país, razón por la cual le corresponde al Senado de la República dar la autorización correspondiente cuando es tránsito. Este no es tránsito, senador. Se trata de cooperación binacional en asuntos de seguridad y defensa. Y lo mismo se pensó en el 1830, lo mismo en el 32, lo mismo en el 43, lo mismo en el 63, lo mismo en el 86, lo mismo en 1905, lo mismo en 1914, lo mismo en 1936, lo mismo en 1945, lo mismo en el 68 y lo mismo en 1991. Si algo tiene tradición entonces, desde el punto de vista conceptual en materia constitucional, en este asunto específico, es que se entiende por tránsito de tropas. De manera que yo no me estoy inventando una definición, senador Robledo, estoy simplemente acudiendo como corresponde acudir a lo que es la tradición constitucional colombiana. Muy importante además recordarle, senador Robledo, que los miembros de la Comisión Codificadora
tuvieron claridad al excluir las operaciones de cooperación internacional del alcance de las disposiciones constitucionales relativas al tránsito de tropas o de naves y aeronaves. Y los constituyentes del 91 no sacrificamos, y digo no sacrificamos porque yo tengo el honor de haber sido miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Esa tradición no fue materia de debate, toda la Asamblea Nacional Constituyente se sintió cómoda por la larguísima tradición que esa concepción tiene en esta materia. Pero déjeme además decirle, usted que habla de ilegalidad, o que quiere que hablemos de legalidad, que el Consejo de Estado se ha pronunciado también en estas materias del tránsito de tropas en el siglo anterior. Tránsito de tropas es simple tránsito con fines bélicos en otra nación. Tránsito es simple tránsito según una jurisprudencia centenaria. Y la cooperación internacional enmarcada está enmarcada dentro de la facultad que tiene el presidente de la República para dirigir las relaciones internacionales del país. Ha habido, entre otras cosas, en estas materias, pronunciamientos muy significativos de parte de la Corte Constitucional. Recuerdo dos casos, el famoso caso del sobrevuelo de aviones en Medellín en 1992 y también recuerdo el fallo de la Corte Constitucional en el caso de los radares de Araraquara como medida de protección para la seguridad de los habitantes de Colombia. Esto lo que quiere decir, senador Robledo, es que la Corte Constitucional ha apoyado la cooperación militar internacional dirigida contra el narcotráfico y fundamentada en el ejercicio de la soberanía, entendida en un sentido moderno, en un mundo internacionalizado y globalizado. Dice usted, senador Robledo, su marca de fábrica, senador Robledo, su marca de fábrica. Dice, en la primera pregunta, esa en la que usted se parapetó para tratar de resucitar el debate de moción de censura, dice, el gobierno nacional sí cumplió la orden que le dio el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al presidente en el sentido de solicitarle permiso al Senado para el tránsito de tropas norteamericanas por el territorio nacional. Usted está diciendo que el Tribunal de Cundinamarca le dio la orden al presidente Duque de solicitarle permiso al Senado para el tránsito de tropas. Yo no sé de dónde lo saca, pero sí le voy a leer lo que es la decisión del Tribunal de Cundinamarca. Dice, ordenar al señor presidente de la República que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia remita al Senado toda la información y antecedentes relacionados con el ingreso, llegada y permanencia de la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad del Ejército de los Estados Unidos de América. Eso es lo que dice la orden, senador Robledo. Le ordena al presidente enviar una información completa sobre este asunto y el presidente lo hace. Y luego, ¿qué dice el tribunal? Lo anterior para que el Senado de la República, según lo considere, frase que usted omite en un documento posterior, y luego le voy a tratar este tema con detenimiento, tenga la oportunidad de asumir su función privativa de control político que puede ejercer en todo tiempo. Es decir, le dice al presidente, mándele esa información al Senado para que el Senado, según lo considere, tenga la oportunidad de asumir su función privativa de control político. Y en tercer lugar, ¿qué le ordena? El tercer punto es la segunda orden para el presidente. Le dice que suspenda los efectos jurídicos de la autorización para cualquier actividad, suspenda los efectos jurídicos mientras el Senado de la República define el punto anterior. Aquí no hay nada que le ordene al presidente de la República solicitarle permiso al Senado para el tránsito de tropas, entre otras cosas porque no hay tránsito de tropas, entre otras cosas porque el gobierno lo que ha venido haciendo es desarrollar un convenio binacional con los Estados Unidos en materia de seguridad y defensa. Le digo entonces, senador Robledo, que no es verdad, no mienta, al decir que el tribunal le ordenó al presidente pedirle permiso al Senado para el tránsito de tropas norteamericanas por el territorio nacional. Las obligaciones que tiene el presidente en esta materia están establecidas en la Constitución
y en este caso concreto no hay tránsito de tropas. Por esa razón no se solicitó el permiso y el tribunal no le está ordenando al presidente de la República, como usted lo señala, que pida el permiso del Senado de la República cuando no se trata de tránsito de tropas. Su marca de fábrica, senador Robledo. Pero déjeme decirle algo adicional sobre este punto. Usted que desestima tanto la sentencia del Consejo de Estado y que monta este debate sobre la base de una decisión del tribunal que fue revocada por el Consejo de Estado, seguramente no tuvo la curia de leer con detenimiento esa sentencia, o si la tuvo, prefiere callarla porque entiende perfectamente cuál es el impacto y el efecto de esa decisión. Pero yo sí le voy a leer algunos apartes de esa decisión del Consejo de Estado, que además critica de manera clara lo que fue la decisión del Tribunal de Cundinamarca en algunas materias. Un punto solamente de esa decisión del Consejo de Estado: los accionantes no acreditaron que se les hubiera obstaculizado o imposibilitado el ejercicio de las funciones propias del cargo, como erradamente lo concluyó el acuo constitucional al considerar vulnerado el derecho bajo la teoría del jus in officio. ¿Y qué otra dice? ¿Qué otra cosa dice? No existió impedimento alguno para el ejercicio de sus funciones de control, dice el Consejo de Estado en estas materias. Senador Robledo, esto que a usted le parece menor, que le parece apenas de trámite. Y dice, no efectuaron los accionantes proposición a la mesa y que ésta se haya negado al ejercicio del debate en la plenaria. Pero dice algo más el tribunal, el Consejo de Estado en esa sentencia que a usted le parece menor. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca efectuó un estudio errado. Esa sentencia sobre la cual usted basa este debate, honorable senador Robledo, además dice que no importa que la hayan revocado, toda vez que concluyó que se desconocieron las competencias del Senado sin previamente haber establecido que efectivamente el asunto correspondía al supuesto señalado en la Constitución. Y sigue la crítica: se concedió sin que previamente el juez constitucional verificara o definiera qué debe entenderse por tránsito de tropas extranjeras en el territorio, cuestión que en todo caso excede su ámbito de acción. Honorable senador Robledo, yo creo que es bueno que estos puntos le queden clara a la opinión nacional para que se den cuenta de las mentiras. Su marca de fábrica, senador Robledo. En relación con los temas que usted señaló relativos al control político y demás, le he leído lo que la propia providencia del Consejo de Estado señala en esa materia, pero además esa sentencia del Consejo de Estado tiene adicionalmente el cuadro de todas las acciones que previamente se adelantaron en el Senado y que dan cuenta de la manera como los parlamentarios tuvieron la oportunidad, como efectivamente lo hicieron, de avanzar en el ejercicio de las funciones que les son propias. En las páginas 24, 25 y 26 de la providencia del Consejo de Estado están todas esas actuaciones que incluyen solicitudes, que incluyen respuestas, que incluyen la invitación del honorable presidente del Senado, el doctor Lidio García, y que incluye, por supuesto, el debate de control político. Debate de control político bajo el estatuto de la oposición que fue convocado para tratar esta materia y que concluyó sin proposición alguna respecto de un paso adicional que en ese sentido quisiera dar en su oportunidad el Senado de la República. Con respecto al tema de la soberanía, dice usted que el presidente Duque, mal aconsejado por ese ministro indigno, que es Carlos Holmes Trujillo, violó la soberanía. ¿Cuál violación de soberanía, senador Robledo? ¿Cuál violación de soberanía? Yo estoy seguro de que usted conoce bien la manera como ha evolucionado el concepto de soberanía, cuyo desarrollo histórico se inició
con el hecho hoy innegable de que era el argumento al cual acudían los reyes para efecto de imponer el totalitarismo. Y en una segunda etapa del desarrollo conceptual de soberanía, lo que se quiso fue limitar esa capacidad impositiva acudiendo al concepto de soberanía, para llegar al concepto de soberanía hoy dentro de un mundo internacionalizado, de un mundo en el cual el ejercicio de la soberanía, para efecto de hacerle frente a dificultades y retos comunes, implica que los estados puedan ceder parte de su soberanía, ejerciendo su soberanía, mediante convenios internacionales o mediante convenios con organizaciones multilaterales. Aquí lo que ha hecho el presidente Duque, quien ha cumplido la ley estrictamente, no solamente en cuanto dice relación a todas sus competencias y obligaciones, sino en cuanto tiene relación con este punto concreto, lo que se ha hecho es ejercer soberanía, ejercer adecuadamente soberanía. Y ahora, la famosa comunicación de los 69 senadores. Gracias por el video, honorable senador. Le voy a pedir que me regale una copia, quiero guardarlo ahí dentro de mi archivo, para mostrárselo después a mis nietos y que ellos puedan sentir algo de hilaridad viendo la manera como ese video ha sido tratado en una sesión del Senado de la República. Usted no le dice al país con toda claridad, honorable senador, que uno de los pasos que han dado algunos de sus colegas de la bancada de oposición, muy respetable por lo demás, no faltaría más que eso se fuera a desconocer, hay que respetar mucho las opiniones ajenas y yo personalmente las respeto mucho, que algunos de ellos presentaron un incidente de desacato contra el señor presidente del Senado, buscando mediante ese incidente de desacato obligarlo a convocar una sesión para que se hiciera el control político. ¿Y qué dijo el tribunal? Negó esa solicitud. Argumento, el Senado no fue autoridad accionada. El presidente del Senado no fue autoridad accionada. Al Senado de la República no se le dio ninguna orden. ¿Qué tenemos entonces en esa materia, honorable senador? En primer lugar, las órdenes del tribunal son dos para el presidente. Primero, envíe la información completa y segundo, suspenda los efectos jurídicos de esa autorización que usted dio mientras el Senado, según lo considere, decida lo correspondiente. No hay una orden distinta para el presidente y no hay una orden distinta para el Senado. El incidente de desacato para que se convocara esa sesión fue negado por el tribunal y la acción de tutela que usted presentó también fue negada por el tribunal correspondiente, fue desestimada. Pero no importa que usted haya hecho la jugadita para que hagamos este debate, me parece bien, para efecto de que los colombianos queden bien enterados de qué es lo que se trata. Muy lejos de mi respeto a la institucionalidad, senador Robledo, así usted lo afirma en forma reiterada, decir que el Senado aprobó el tránsito de tropas. En primer lugar, porque no estamos, en lo que tiene que ver con la acción del gobierno, en un tránsito de tropas, sino en una acción de cooperación binacional en materia de seguridad y defensa. Y en segundo lugar, porque en tratándose de eso, es claro para el gobierno que no se necesitaba la autorización del Senado de la República porque no hay tránsito de tropas. Mal podría entonces quien le habla en algún momento haber dicho que el Senado había aprobado el tránsito de tropas cuando el gobierno no ha pedido autorización para que se permita tránsito de tropas. Y como no es tránsito de tropas, no se necesita esa autorización, toda vez que se trata de cooperación. Ese audio que usted tiene, yo también lo tengo. Yo también lo tengo y tengo aquí las notas de ese día, tengo esas notas de la rueda de prensa, senador, y no hay una sola línea, no hay una sola expresión de mi parte en la que diga que el Senado aprobó el tránsito de tropas, porque le repito, no es tránsito de tropas, no se ha solicitado autorización de tránsito de tropas y como se trata de cooperación no se necesita la autorización. Pero sí es importante recordarle a la opinión pública nacional cómo es
lo de la comunicación de los 69 senadores cuya existencia fue puesta en conocimiento del presidente de la República a través de la doctora Clara María González. ¿Qué dice el señor presidente del Senado en ese momento? Me permito informar que esta presidencia ha recibido comunicación suscrita por un total de 69 honorables senadores, y le repito, honorable senador Robledo, 69, aun cuando a usted el número no le guste, de 7 partidos políticos que representan a más de la mayoría absoluta de los integrantes de esta corporación. Eso no fue frase mía entonces, senador Robledo, sino que hace parte del texto de la comunicación que el entonces presidente del Senado le dirigió a la doctora Clara María González. En dicha comunicación, los honorables senadores establecen que consideramos que en lo respectivo a la llegada a Colombia de una comisión asesora de la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad, el Honorable Senado de la República ha ejercido de manera satisfactoria el control político que le asiste a este cuerpo colegiado, y por tratarse de un asunto de cooperación militar que no implica tránsito de tropas, no procede a dar aplicación a lo señalado por el numeral cuarto del artículo 173 de la Constitución Política. Lo anterior, con el fin de que el Gobierno Nacional pueda mantener y seguir adelantando las actividades de asesoría y cooperación del personal asesor de la Brigada de Asistencia Militar. Esto es lo que dice el presidente del Senado en la nota que le dirige a la doctora Clara María González. Por supuesto que esto no es una votación, nunca se dijo. Por supuesto que esto no es una aprobación, jamás se dijo. Porque, le reitero, es claro para el gobierno que la aprobación no se necesita, porque no es tránsito de tropas, sino cooperación en materia de seguridad y defensa. Y luego dice usted que cómo será de grave y de mentiroso ese Holmes, que hasta el señor presidente del Senado después le envió una comunicación pidiéndole que rectifique la posición del Ministerio de Defensa Nacional. Claro que yo recibí esa comunicación y la recibí con respeto por el honorable senador Lidio García, por quien siento admiración, siento mucha consideración. Y yo le contesté esa nota muy respetuosamente al honorable senador Lidio, recordando simplemente las órdenes contenidas en la sentencia del tribunal y dando cuenta del contenido de las notas, recordando también los debates de control político que habían tenido lugar, y en relación con el tema de la rectificación, de manera muy respetuosa, señalé lo siguiente en el punto número 9 de esa nota: en virtud de los términos señalados y citados anteriormente, este ministerio ha dado las declaraciones correspondientes ante la opinión pública, razón por la cual no hay lugar a ninguna rectificación, toda vez que lo que usted solicita rectificar jamás se ha firmado. Y le reitero, honorable senador, que jamás se ha firmado. Es evidente que algunos medios titularon de esa manera, pero pues eso es parte del funcionamiento normal de los medios de comunicación en Colombia. Este es, además, si bien es verdad que no es una decisión formal, toda vez que el Senado no es autoridad accionada, es un criterio importante, son opiniones coincidentes bastante significativas en relación con un asunto concreto que por supuesto fueron tenidas en cuenta cuando el presidente de la República ejerce las funciones que le son propias, considerando además lo que es la historia constitucional de lo que se conoce como tránsito de tropas, y teniendo en cuenta además la larguísima tradición y la robusta base legal internacional, que a usted no le gusta mucho, nacional y en materia de costumbre relacionado con los temas de cooperación con los Estados Unidos. ¿Que Caracol titula? Pues sí, tituló Caracol, sí. Sí, sí, estamos de acuerdo, sí, senador Robledo, estamos de acuerdo. Tituló Caracol. Y Holmes no rectificó. Claro que no rectifiqué, senador Robledo. Y no rectifiqué porque nunca lo dije. Y he explicado mil veces la razón por la cual no lo dije, porque no se necesita, porque no es tránsito de tropas, porque no requiere autorización del Senado y porque se trata solamente de cooperación internacional. De manera que eso de la presencia ilegal es de una falsedad aterradora,
Y eso de la altanería, honorable senador, ¿sabe qué, senador? Esa no se la voy a contestar. No se la voy a contestar porque yo acostumbro ser muy respetuoso en el tratamiento de estos asuntos institucionales. Pero déjeme decirle algo, usted que estaba hablando de legalidad. Usted que estaba hablando de legalidad, senador Robles, simplemente para que lo considere. Téngalo en cuenta. Anótelo ahí dentro de sus prácticas. Considere que eso puede llegar a tener connotaciones. Y cuando usted abusa de las palabras, cuando usted abusa de señalamientos indebidos, cuando usted abusa de eso que llama la inviolabilidad, es bueno que tenga presente lo que le voy a señalar para efecto de consecuencias posteriores. Pero no lo hago sin antes decirle, ¿cómo así que ejercer los derechos que tiene un ciudadano colombiano que se sienta injuriado y calumniado es amenazar a un senador de la República? ¿Cómo así, honorable senador? Resulta que el ejercicio de los derechos, resulta que acudir a la ley es amenazar a un senador de la República, a un senador que utiliza semejantes términos, a un senador que acusa como usted acusa, a un senador que señala como usted señala, a un senador que calumnia como usted calumnia, a un senador que injuria como usted injuria, a un senador que falsea la verdad como usted la falsea, acudir a la ley, a los derechos que tienen todos los ciudadanos, es amenazar a un senador, honorable senador. Tenemos en esa materia ideas bien distintas. Pero le voy a señalar, además de eso de la injuria y la calumnia, un par de asuntos que me llamaron poderosamente la atención y que quiero poner en conocimiento de la opinión pública, porque la intención que usted tiene con este debate es clarísima. No me voy a referir a esas intenciones porque ¿para qué? Son tan evidentes que no es del caso. Pero le voy a mostrar, usted que dijo, yo soy inviolable, dijo. Ese fue más o menos el tono que usted utilizó. Lógicamente yo lo hago de una manera mucho más tranquila y serena, pero yo soy inviolable, dijo usted. Claro que usted es inviolable. Claro que la inviolabilidad es una buena garantía para efecto de garantizar la independencia de los parlamentarios. Claro que eso es bueno para garantizar dicha independencia a efecto de que los parlamentarios puedan decir y emitir las opiniones y votos que consideren mejor para el país según sus propias opiniones. Pero esto no comprende documentos escritos. En el documento que usted presentó, honorable senador, cuando presentó la proposición de debate de moción de censura, la marca de fábrica, senador Robledo, el 1 de julio de 2020, dice usted, dicho tribunal en sentencia acción de tutela que interpusimos varios senadores colombianos determinó ordenar al señor presidente de la República que dentro de las 48 horas siguientes a esta providencia suspenda la autorización para cualquier actividad de esa brigada militar mientras el Senado de la República define el punto anterior. ¿Qué dice exactamente el fallo? El fallo lo que dice es al señor presidente de la República que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia suspenda los efectos jurídicos de la autorización. Y esto tiene una connotación bastante profunda, honorable senador, porque la suspensión fue uno de los pedimentos de los accionantes cuando presentaron la tutela ante el Tribunal de Cundinamarca y esa solicitud fue negada por el tribunal, razón por la cual, para que quedara claro, que no se estaba suspendiendo definitivamente la presencia de los soldados americanos, sino que se suspendían los efectos jurídicos hasta tanto tuviera lugar algo en el Senado, según el Senado lo considerara, dejó claro que se trataba de los efectos jurídicos. ¿Usted sabe las connotaciones que esto tiene, senador? ¿En términos legales? ¿Usted sabe la connotación que esto tiene en términos de falsedad material o de falsedad ideológica de documentos públicos, honorable senador?
Lo dejo a su consideración. Piénselo. Simplemente piénselo. Pero voy más allá. En lo que tiene que ver con algunos argumentos que usted ha venido haciendo con respecto a determinadas obligaciones que los llevó a presentar incidentes de desacato al presidente de la República, al presidente del Senado, y que los lleva a decir, como lo dijo usted hoy, que esa sentencia, ese Consejo de Estado, eso es una cosa que no vale la pena, que eso no tiene importancia mayor. Voy a leerle otra parte de ese documento y a compararlo con la sentencia del Tribunal de Cundinamarca. La orden del tribunal dice, no, perdón, el segundo párrafo de las órdenes dice lo siguiente: lo anterior, para que el Senado de la República, según lo considere, tenga la oportunidad de asumir su función privativa de control político. En este documento que usted presentó en su momento, mire usted lo que le faltó, senador: para que el Senado tenga la oportunidad de asumir su función privativa de control político. Se le fue, se comieron, coma, según lo considere, coma. O puede ser que querían ahorrar tinta. Puede ser que querían hacer un documento más breve. No descarto eso. Pero es que la frase "según lo considere" no es menor. Y tiene un significado profundo, particular, teniendo en cuenta lo que ha sido el tono y el contenido del debate ¿qué se viene dando en estas materias? Piénselo bien, senador Robledo. Piense usted si esto tiene algo que ver con falsedad material o falsedad ideológica en documentos públicos. Y le recuerdo qué es eso de la falsedad. Piénselo, simplemente piénselo, senador. Porque es que es bueno que cuando se habla de legalidad, es bueno que cuando se habla de corrupción, invitación que yo le he aceptado, estemos todos de acuerdo en que aquí hay unos elementos comunes para los intervinientes en este tipo de debates, y esos elementos comunes son las leyes. Simplemente, para que usted lo considere, le voy a recordar qué es eso de la falsedad ideológica ¿Y qué es eso de la falsedad material en documentos públicos, única y exclusivamente para que hablemos de legalidad, para que hablemos de verdad, para que hablemos de conocimiento de las leyes y para que hablemos de respeto a las leyes? En eso estamos de acuerdo. Yo quiero un país con legalidad, yo quiero un país que combata la corrupción, y eso naturalmente tiene que expresarse en todas las actuaciones que tengan los servidores públicos. Si usted, senador, es un servidor público, como lo soy yo, y esa condición además es un agravante, cuando hipotéticamente se puedan incurrir en este tipo de conductas. Ahí están los verbos determinadores de esas conductas, que simplemente dejo ahí como comentario, con el propósito de decir que yo estoy totalmente de acuerdo con usted cuando se trata de propugnar por la legalidad y propugnar también por el cumplimiento total de las leyes. ¿Y hacer estas cosas a qué puede conducir, honorable senador? Hacer estas cosas puede conducir a fraude procesal. Por una razón elemental, apreciado senador. Porque cuando se mutilan decisiones judiciales, es decir, documentos públicos, cuando se cercenan, cuando no se presentan los textos completos, para efecto de que esa argumentación sea tenida en cuenta por una autoridad, a efecto de tomar determinada decisión, ¿cuál puede ser el resultado de eso? El resultado de eso puede ser inducir al error, y eso de inducir al error también tiene sus connotaciones en la legislación penal colombiana. Con todo esto, lo que quiero decirle, honorable senador, es lo siguiente: no hay tránsito de tropas, de conformidad con lo que es la tradición constitucional colombiana desde 1821. Como no hay tránsito de tropas, no se necesitaba y no se necesita la autorización del Senado.
Como no es tránsito de tropas, no se necesita el concepto previo del Consejo de Estado. La base legal de todos los pasos que ha dado el presidente de la República, quien ha cumplido a cabalidad, son una serie de instrumentos internacionales, nacionales, binacionales y derivados de la costumbre y derivados de lo que son las obligaciones del Estado colombiano cuando se trata de compromisos internacionales que no pueden ser desconocidos, ni siquiera invocando el concepto de soberanía, es decir, invocando el cumplimiento de buena fe de los tratados internacionales, el Pacta Sunt Servanda, que es obligatorio para Colombia, toda vez que en materia internacional las bases de interpretación son las establecidas en la legislación nacional, y no solamente las establecidas en la legislación nacional, sino las que están contempladas en la Carta de las Naciones Unidas. Adicionalmente a esto, se cumplieron las obligaciones en su momento. Jamás se dijo que el Senado había autorizado. Se entiende que la opinión muy respetable, que agradecimos, por supuesto, de 69 senadores no es una aprobación formal, pero es un elemento de juicio en el momento en que un presidente de la República que dirige las relaciones internacionales tenga que tomar una determinación. Y adicionalmente a eso, senador Robledo, toda esa argumentación que usted hizo parte de una mentira. Y adicionalmente a eso, se refiere a una sentencia que fue revocada recientemente por el Consejo de Estado. Y además, tiene que ver con otras decisiones. A usted le negaron una acción de tutela. Y tiene que ver también con la negativa del incidente de desacato que varios de sus colegas interpusieron ante el Tribunal de Cundinamarca en su momento, distinguido senador. Y permítame decirle, quedó clarísima, senador, su marca de fábrica. Todas las respuestas a las preguntas formuladas por los citantes fueron respondidas. No hay ninguna que haya dejado de responderse. Da cuenta de los lineamientos del Ministerio orientados a la seguridad de los firmantes del acuerdo, a la seguridad de los firmantes. Son respuestas detalladas. Hay una respuesta también detallada sobre las medidas, sobre los protocolos de derechos humanos y de DIH que vienen siendo aplicados por la fuerza pública en el territorio nacional, también con mucho detalle. Las acciones, las operaciones en los departamentos de Antioquia, Valle, Cauca, Nariño, Putumayo y Córdoba, los procesos disciplinarios al interior de la institución, el lineamiento de protección de los ETCR, las medidas después del desplazamiento de la población reincorporada en Ituango que debió dirigirse hacia Mutatá, las medidas después del desplazamiento de la población reincorporada, las masacres, en fin, como no tengo sino 15 minutos, lo que quiero señalar, honorable señora Presidente, para conocimiento de los colombianos, es que todas las respuestas están en el documento que se les hizo llegar. Quiero entonces hacer una reflexión en relación con este punto. Desgraciadamente, no hemos los colombianos logrado superar la violencia que da lugar a la muerte dolorosa de muchos colombianos. Y desgraciadamente no hemos logrado hacerlo en las distintas etapas de la vida nacional, cada una de ellas con sus características. No obstante que no hemos logrado conseguirlo, también es verdad que hemos hecho esfuerzos gigantescos, esfuerzos de imaginación institucional, esfuerzos de creación institucional, esfuerzos en materia política para superar esas atroces épocas de violencia. Lo hemos hecho, lo hicimos con el Frente Nacional, lo hicimos con la búsqueda de acuerdos por la vía política con grupos armados ilegales, lo hemos hecho mediante la acción de la Fuerza Legítima del Estado, lo hemos hecho dándole énfasis a determinadas acciones para combatir fenómenos que se presentan infortunadamente desde hace muchos años.
Señalo esto porque a nosotros como gobierno nos duele también el asesinato de líderes sociales y nos duelen las masacres, nos duelen mucho las masacres, nos duelen mucho los homicidios colectivos, nos duele mucho ver que caen un solo día en un mismo lugar y en muchos casos como consecuencia de la acción criminal del mismo autor, compatriotas que no deben perder su vida de esa manera. Estamos hablando entonces de un fenómeno que no hemos podido superar y mal se puede señalar a un gobierno en particular de tales circunstancias sin perder lo que es la visión de contexto, independientemente de que se haga por razones propias del debate político. Pero quiero decirles esto como un mensaje central. El principal enemigo que tenemos hoy, así algunos actores del pasado pretendan desconocer esa verdad, el principal enemigo que tenemos es el narcotráfico. Y es evidente que ese problema se nos creció a raíz del incremento exponencial de los cultivos ilícitos. Yo no estoy mirando hacia atrás, pero no puedo menos que señalar ese hecho histórico concreto, porque las cifras demuestran la verdad de lo que estoy señalando. Después de más de una década de esfuerzos, el número de hectáreas de cultivos ilícitos bajó a 48 mil hectáreas en el año 2013. En ese momento se cambió una política. No voy a entrar a juzgar ahora esa política o ese cambio de política, pero el hecho concreto es que se cambió. Y el cambio en esencia consistió en acabar con la aspersión de los cultivos ilícitos, en aceptar un discurso justificativo de la siembra de cultivos ilícitos y consistió además en la puesta en marcha de una serie de incentivos que resultaron siendo incentivos perversos porque fueron entendidos como que a mayor coca, a mayor cantidad de cultivos ilícitos, mayores beneficios después de la firma del acuerdo. ¿Y qué pasó a partir de ese año? Que se presentó un crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos que llegó en el año 2017-2018 a más de 170 mil hectáreas de cultivos ilícitos. El esfuerzo entonces que ha tenido que hacer este gobierno desde un principio es el de, primero, frenar el crecimiento exponencial, cosa que se logró, y segundo, poner en marcha una nueva tendencia al decrecimiento de los cultivos ilícitos, lo cual también hemos venido consiguiendo con muchísimo esfuerzo, tanto en el 2018 como en el año 2019. Y este año vamos a conseguir la meta de erradicar 130 mil hectáreas de cultivos ilícitos. Como lo decían algunos de ustedes, yo he estado visitando el país haciendo consejos de seguridad que son muy útiles, hablando con la ciudadanía, hablando con las autoridades locales, y tengo que decirlo porque eso es lo que recojo, honorables senadores, que detrás de la inmensa mayoría de esas masacres u homicidios colectivos, como quieran llamarla, yo no voy a entrar en esa discusión, está la mano negra del narcotráfico. Es el narcotráfico. ¿Qué pasó nomás este fin de semana en Betania, en Antioquia? 8 muertos en una finca cafetera, recolectores que son a la vez consumidores, fincas en algunas de ellas que sirven de habitación para los recolectores que se convierten en centro de expendio de drogas ilícitas porque la consumen los erradicadores para ser más productivos. Confrontación entre divisiones y subdivisiones del clan del Golfo. Narcotráfico, narcotráfico, y lo mismo pasó en Argelia. Narcotráfico, narcotráfico. Y comunidades que además tenemos que seguir aproximando para que vean que las autoridades no son sus enemigas, sino sus amigos. ¿Cuántas asonadas contra la fuerza pública, por ejemplo, en Argelia? Se captura uno de los autores de la última masacre en Argelia. Da información sobre los otros autores. Las autoridades proceden a hacer allanamientos. Hacen hallazgos en esas viviendas. Y lo que se encuentran es una comunidad enfurecida tratando de evitar que la fuerza pública
entregue esas evidencias a las autoridades judiciales correspondientes para que se adelanten las investigaciones. Y recordemos cómo en el pasado, en un fallo que yo francamente prefiero no recordar, se le ordenó a la Policía Nacional que se retirara del Mango, creo que se llama esa vereda, en Argelia, y miren ustedes las consecuencias, con el argumento de que la presencia de la fuerza pública era un peligro. Esa mentalidad tenemos que cambiarla. Y estamos avanzando de una manera muy severa y muy clara, dentro de la legitimidad, en la lucha contra el problema mundial de la droga. Vamos a llegar a 130.000 hectáreas erradicadas este año. Ya llevamos 112.000 a la fecha y vamos a terminar con el mayor número de incautaciones y con el mayor número de confiscaciones. Y vamos a terminar con el mayor número de laboratorios destruidos. Y tenemos que seguir en esa lucha y por eso reclamamos colaboración armónica de los poderes para que podamos emplear todas las herramientas que nos permitan avanzar eficientemente en la erradicación de los cultivos ilícitos. Por eso necesitamos asperjar nuevamente con todas las seguridades, por supuesto. Por eso tenemos que seguir erradicando, por eso tenemos que ser más eficaces en los planes de sustitución de cultivos y por eso tenemos que ser más ambiciosos en los planes de desarrollo alternativo. Cuando señalamos el narcotráfico como el principal enemigo y como la fuente de esta violencia atroz que produce masacres y muchos asesinatos de líderes sociales, estamos haciendo una convocatoria. No estamos fijando una posición política inútil, estamos pensando en los colombianos, estamos pensando en el futuro del país, estamos pensando en nuestros jóvenes. Tengan la seguridad, queridas y queridos senadores, de que avanzar contra el problema mundial de la droga es el paso más importante que podemos dar en la recuperación en muchas zonas de la seguridad, toda vez que de esa manera estaríamos acabando con la fuente de financiación de los criminales que masacran y que asesinan líderes sociales, avanzando hacia un escenario de construcción de condiciones que nos permitan a todos vivir y trabajar tranquilos. Muchas gracias, señora Presidenta.